Buenas noches, les saluda Pamela Sánchez. Hoy miércoles 23 de mayo del 2012 y les presentamos una nueva edición de Bolsa TV. A continuación, la noticia más importante del día. Accionistas demandan a Facebook y bancos por su oferta pública inicial. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo. Es así que el índice general de la Bolsa local disminuyó ligeramente en 0.92%. Asimismo, el índice selectivo cerró en negativo con 1%. Por su parte, el índice de capitalización, el INCA, descendió en 0.86%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo bajó en 0.94%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 14.47 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Ferreiros S.A. con un total de 2.78 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cayó luego de que la incertidumbre sobre el futuro de la crisis de deuda de la zona euro impulsó el dólar, erosionando la demanda de este metal como alternativa de inversión. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El petróleo cayó por los indicios sobre un inminente acuerdo entre Irán y el organismo regulador nuclear de Naciones Unidas, que aliviaron los temores a una reducción de suministro de crudo. Bajo este contexto, el petróleo West Texas Intermediate cedió en 2.25% para cerrar en $89.60 de dólar el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno mixto debido al optimismo por parte de los líderes europeos que se reunieron hoy para discutir la crisis de deuda de la región antes de una posible salida de Grecia de la zona euro. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos negativos. Es así que el índice Bovespa de Brasil retrocedió en 0.76%. En cuanto al IPSA de Chile, registró una baja de 0.84%. Y finalmente, la Bolsa de Colombia con su índice IGBC perdió terreno en 0.47%. Facebook, su presidente ejecutivo Mark Zuckerberg y varios bancos encabezados por Morgan Stanley fueron demandados por un grupo de accionistas que creen que la firma escondió débiles pronósticos de crecimiento antes de su oferta pública inicial de acciones de 16 millones de dólares. Los inversionistas creen que la empresa escondió durante el proceso de promoción
de la oferta una aguda y pronunciada baja de los pronósticos de ventas de Facebook, debido al creciente uso de su sitio en dispositivos móviles donde el negocio de publicidad aún no está desarrollado. En la demanda de Nueva York, los accionistas afirman que analistas de investigación de varios agentes colocadores habían bajado previsiones para el Facebook durante el proceso de la OPI, pero que esos cambios se revelaron de forma selectiva por parte de los demandados a ciertos inversores preferentes en lugar de informar al público de manera general. Las acciones de Facebook han perdido un 18.4% desde su precio debut de $38 en los primeros 3 días de operaciones, lo que reduce el valor del papel vendido en la OPI en más de $2.9 millones. A continuación veamos el video promocional de Fotobolsa 2012. La Bolsa de Valores de Lima está celebrando sus 155 años y por ello estará regalando más de 17.000 nuevos soles en premios en lo que es el tercer concurso fotográfico Fotobolsa 2012. Mándanos tus mejores fotos hasta el 1 de julio. El tema debe ser acerca del crecimiento económico en los últimos 155 años. Nuevas bases, nuevos jurados y habrá una nueva categoría, en la cual mientras más likes tenga tu foto en el Facebook, tendrás más oportunidades de ganar. Para mayor información, ingresa a www.fotobolsa.pe. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credibolsa Salt por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la puedes encontrar en www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores www.blogbvl.pe. Y si deseas saber más del funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al link www.labolsaen4pasos.com. Y también nos puedes seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos el día de mañana.